Novena a San Antonio de Padua. Sexto día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, como era en el principio. Oración inicial. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al celebrar la memoria de tu siervo San Antonio, aprovechemos sus admirables enseñanzas e imitemos el ardor de su caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la vida de San Antonio. A finales de 1227, Antonio regresó a Italia, donde continuó incansable su tarea apostólica. Poco después, fue elegido ministro provincial del norte de Italia, y como tal estaba obligado a visitar, exhortar y corregir a sus frailes. Las fuentes alaban la figura de Antonio como servidor y ministro de sus hermanos, subrayando su ejemplaridad, su clemencia y benignidad, su capacidad de conmover los corazones de los tibios y negligentes, su defensa y protección del buen nombre de sus frailes, su buen humor en la convivencia, etc. Antonio dejó el oficio de ministro provincial en mayo de 1230, cuando se celebró el capítulo general en Asís, con motivo del traslado de los restos mortales de San Francisco a la basílica que se le había construido. Por aquel tiempo se estableció la sincera y profunda amistad entre San Antonio y Tomás Gallo, famoso teólogo y comentador de los escritos del pseudo Dionisio, canónigo regular de San Agustín, abad del monasterio de San Andrés de Vercelli, en el que San Antonio moró algún tiempo. Para ambos debió de resultar fructuoso el trato mutuo. De los sermones de San Antonio. Lo entregó uno de sus discípulos. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Horror, por una insignificancia es vendido aquel que no tiene precio. De espanto, Dios traicionado, vendido por unas monedas. ¿Qué me queréis dar, oh Judas? Te atreves a vender al Señor, al Hijo de Dios, como si fuese un vil esclavo, un perro muerto. Ni siquiera pides lo que tú quisieras, sino lo que quieran darte los compradores. ¿Qué me queréis dar? ¿Qué te van a dar ellos? Si te diesen Jerusalén, Galilea o Samaria, ¿podrían con eso pagar lo que vale Jesús? Si te pudiesen dar el cielo, los ángeles, la tierra y los hombres, el mar y todo cuanto contiene, ¿podrían comprar al Hijo de Dios en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia? Cierto que no. Roguemos, pues, hermanos carísimos, y supliquemos humildemente a la misericordia de Jesucristo que venga a ponerse en medio de nosotros. Nos conceda la paz, nos absuelva de los pecados, quite de nuestro corazón toda duda y nos infunda la fe en su pasión y resurrección, para que con los apóstoles y con los fieles de la Iglesia merezcamos recibir la vida eterna. Ayúdenos aquel que es bendito, laudable y glorioso por los siglos de los siglos. Que toda alma fiel diga, amén. Aleluya. Antífona. Por su fidelidad se acreditó de profeta y se manifestó fiel en su predicación. Todos se maravillaron de la sabiduría de sus palabras y glorificaron a Dios. De los milagros de San Antonio. Vivía en el castillo de Montañana una mujer cuyo nombre era Gina, que tenía ya 2 años imposibilitados el hombro y la mano derecha, de manera que no podía echarse absolutamente nada a la espalda ni tampoco llevarse la mano a la boca. Acercóse cierto día una primera y una segunda vez al sepulcro del bienaventurado Antonio y, como no sintiera el más mínimo alivio en el hombro ni en el brazo, se llegó al fraile que estaba ocupado en confesar. Hecha la confesión, acercóse una tercera vez al arca y se postró en oración. Mientras oraba, vióse asaltada improvisamente de un agudo dolor en el hombro.
y el hueso de la espalda retornó a su lugar, crujiendo como cuando se cascan nueces. Se alzó entonces la mujer y al punto agitó el brazo y a la vista de todos volvió libre a su casa. Plegaria. Recuerda, Señor, que tu misericordia y tu ternura son eternas. Con la confianza que nos da el sabernos hijos tuyos e invocando la intercesión de tu siervo San Antonio, al que atiendes con largueza, te presentamos nuestras peticiones. Pedir lo que se quiere conseguir. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has dado a tu pueblo en la persona de San Antonio de Padua un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana, para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.